do you want to know? Mamá, di buenos días. Buen día. Di buenos días. Buen día, Mati. Buenos días a la mañana. Di good morning. Good morning. How are you? How are you, baby? Yo muy how are you. Muy contenta. ¿Y si tú no? ¿Qué te pones? A ver. It's a bright new day. It's on Friday morning here in Spain, Barcelona, Vic, with my white grandma. Hello, everyone. Good morning, good afternoon, good evening. I greet you according to the time. Hello, guys. Come with us. We are having breakfast this morning. Join us as we make our breakfast. Hey, I miss my mom breakfast. So she's going to be making my breakfast, which is smoothie for me this morning. Okay, let me take you along. Lo que si no lo comes todo, lo metemos la, te ayudo yo con ese otro. El otro día fui al no sé dónde, cogiste naranjas. Oye, ¿tiene un zumo? Con dos ya me hago casi un vaso. ¿Quieres un plato para meterlo o directamente lo metes en la batidora? No, lo meto así aquí. En la batidora. Te comes el zumo por esto. La pulpa también, ¿eh? Sí, está bien. ¿Te gusta? Yo aún no lo he batido así, pero sí. Pues si lo metes así, te gustará mucho. Porque aparte que para el vientre, va mejor así. Entero. Vale. Vale, mamá. Que tengo que educar a mi niña. Sí, mamá. Otra vez en Cataluña. Visca sí. Catalán. Viva. No, visca Catalán. Visca Cataluña. Visca Cataluña. Viva España, que hoy tenemos fútbol, que tenemos que ganar. Hoy mi hermana que está loca, mi hermana mayor, dice, Antonio, han marcado España. Y con el Barcelona está negra. Mi sobrina se pasó al Vigo, al centro de Vigo, enfadada con el Barça porque el Barça perdía. Toma, no puede ser que uno siga ganando en toda su vida. Claro, hay ganancia, hay pendencia. Pero como iban bien, dijo, oye, solamente hay un campeón, pues algo. Mira, enfadada, ya, se borró y ganó el centro restante, pero mira, todo enfadado. Ay, mamá, no puedo esperar que todo esto pase para que venga a Londres a pasar con nosotros un mes. Uf, cómo está mi casa ahora. De 8 que son 11 quedamos. No te preocupes por tu casa, se mamá. Se marcharon 3. Ya lo sé. Y en un esto mes y medio, 3, eso fue. Y la que más fuerte era como tú. Nunca tenía nada, nunca le dolía nada. Fuerte, fuerte. Y en 60 días se la llevó. Un cáncer aquí. Un cáncer de grasa benigno, bueno. Pero claro, 20 kilos pesado. Entonces, cuando es tan grande, cuando es tan grande, se ve que María dijo, uy, el médico me dijo que todos eran grandes. Y cuando lo vio, se quedó asustado. Dijo, oh, hay que dar quimio, una quimio soportó. Pero bueno, Dios estaba ahí. Vamos a dejar todo en la mano de Dios, todo, que se haga su voluntad, sí. Él es todopoderoso, Dios tiene el control, no, siempre es no fiel. No somos de la vieja fina, no somos de este mundo. Que se haga su voluntad. En él confiamos siempre, sí. Porque si no... Él sabe lo bueno para sus claro, hijos. Pues ella quería vivir, dijo, no, ella dijo... Yo sí me acabarían de... Ahora, mamá. Esto es atrás. No se puede echar un poco de leche, ¿no? ¿Quieres? ¿Leche en esto? Sí, un poco. Mamá, para esto. No lo abre ahora. Ah, no lo abro. Sacas esto solo. Ah, vale. Sí, sacas eso. We are going to add a little bit of milk. Como ya está muy líquido, salta. Oh, oh. Pero mamá, estos son. Mamá, cámbalo. Estos son muchos para yo sola, ¿eh? Esto lo tomaré contigo. ¿Quieres vaso, taza? Sí, no, vaso. Vaso mejor. Mira que me acostumbre con tu hija. Sí, yo también. Acabado de lavar.
Guys, I am not going to make breakfast for myself for these few days yet. For you, baby. For me, but this is for a lot, you. Mama. A lot. This is what she wanted me to eat. I don't want bread.